Mil gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía al canal parlamentario, el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida al primer programa de Prevenir de Salud del mes de abril. Ya estamos en el cuarto mes del año 2019, así que muchas bendiciones para cada uno de los que nos están viendo en este momento a través de la frecuencia del canal 98. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema coyuntural. Pues vamos a hablar de las medidas preventivas para prevenir las intoxicaciones alimentarias. Recordemos que estamos en un mes donde muchos nicaragüenses suelen ir al mar, suelen alimentarse ya sea en las playas, en los sitios turísticos, y por supuesto debemos tomar algunas medidas para prevenir las intoxicaciones alimentarias. Para hablar de este tema hemos invitado a la doctora Mar Ekaterin Lanza, quien es parte del personal médico del Centro de Salud Francisco Buitrago, ubicado en el distrito número 4 de Managua. Bienvenida, doctora, mucho gusto. Un placer. Es un placer conversar sobre este tema. Quiero que me amplíe el concepto de intoxicaciones alimentarias. Intoxicaciones alimentarias no es más que la aparición de síntomas gastrointestinales ocasionados por consumo, ya sea de alimentos contaminados o bien aguas contaminadas. Recordemos que estas contaminaciones pueden ser desde bacterias, parásitos, hasta virus. Muchas veces puede estar ocasionado por comer comidas mal cocinadas o mal cocidas, mal cocinadas, o estar con algo sobreagregado. También en esto incluimos los embutidos, que es muy común comer en esta etapa del año. Entre las intoxicaciones alimentarias más comunes tenemos las bacterianas y las parasitarias también. Pueden estar contaminados por huevos de parásitos como entamoeba, como ameba, pues, la comúnmente conocida como ameba. Los síntomas que comúnmente le dan a los pacientes son diarrea, fiebre, vómito, retorcijones, dolor abdominal difuso no localizado. Y por lo general estos pacientes pueden caer en una complicación como es la deshidratación. Y que en muchísimas ocasiones ellos llegan hasta que ya están con deshidratación y pasan automedicándose en casa. Recordemos que las intoxicaciones alimenticias se dan a veces en procesos masivos, ya sea, por ejemplo, una boda, que van a una boda y comen el alimento cocinado, la misma cocinera lo cocinó y está contaminado. Entonces, hay intoxicaciones masivas donde tenemos más de un paciente enfermo. En estos casos se llaman brotes de intoxicaciones, pero eso lo atendemos directamente, pero hay un bajo porcentaje de pacientes que se intoxican en sus casas, se comienzan a automedicar y hasta que se complican llegan a las unidades de salud. Ahora, aparte de estos síntomas que usted me mencionaba, como la diarrea, ¿qué otros síntomas nos pueden dar, doctora? Si realmente, porque estos síntomas tienden a confundirse con la malaria, por supuesto. La verdad es que se puede confundir con cualquier otra patología, hasta con dengue lo podemos confundir. Sí, con dengue, y recordemos que muchas veces los virus y las bacterias pueden concomitar unas con otras las patologías. ¿Qué digo con esto? Que un paciente puede tener dengue y al mismo tiempo estar con una intoxicación alimenticia. Ajá. Puede tener malaria y puede tener una intoxicación alimenticia. Puede tener un proceso respiratorio neumónico o bien una neumonía, una faringitis, una amigdalitis y está concomitado con una intoxicación alimenticia. ¿Qué otros síntomas pueden ser orientados? Muchas veces ocurren en un periodo de tiempo laxo a menor de 8 horas después del ingesta del alimento. ¿Cuáles alimentos son sensibles para que nos podamos contaminar o puedan estar contaminados? Los embutidos, los enlatados, los lácteos, los derivados de los lácteos, las carnes, sobre todo cuando están mal almacenadas y mal refrigeradas, y también tenemos las ensaladas, las legumbres, muchas veces. Ahora, difícilmente nosotros podemos ver los microorganismos que depositan las moscas en los alimentos. Claro. Las moscas existen hasta en la casa más limpia, lamentablemente, porque quizás el vecino tiene basura en el patio y las moscas del vecino se dejan atraer por el olor de la carne o por el dulce y vienen, aunque tengamos limpia la casa, lamentablemente se vienen, se sientan en el alimento y nosotros no tenemos... El ojo nuestro no puede percibir esos huevecillos que deposita la mosca en nuestros alimentos. ¿Cómo podemos evitar que las moscas nos transmitan esas intoxicaciones alimentarias, doctora?
Primero que nada es la buena higiene, las condiciones higiénico-sanitarias en la preparación de los alimentos. Recordemos que si nosotros estamos preparando los alimentos en superficies limpias, que han sido limpiadas previamente o cloradas las superficies, eso evita la producción de moscas. Uno, dos, el almacenamiento de los desechos. Muchas veces, a veces estamos cocinando y tiramos las cosas, tiramos a la cosa. Entonces, eso promueve más bien un foco de este vector, la mosca, como lo has mencionado. También las condiciones mías de aseo que yo estoy en el momento de la preparación de los alimentos influye. La uña, el cabello, el uso de prendas al momento de preparar los alimentos. Algo que yo quería hacer mucha mención, el Ministerio de Salud tiene la normativa 066, que es la normativa de agua. Mucho influye también el agua con que preparamos los alimentos. Muy importante. Recordemos que el agua es importante clorarla. Es importante que el agua que consumamos sea apta realmente para el consumo nuestro. Recordemos que esta norma dice, incluso OPS dice, que el agua de consumo tiene que ser agua segura, potable, y esta va a velar hasta el proceso de distribución y almacenamiento del agua. Probablemente viene clorada de las tuberías, pero cuando lo almacenamos, realmente el recipiente en que almacenamos el agua cumple las categorías para decir es un recipiente limpio para manejar el nivel de potabilidad del agua. Entonces, desde ahí tenemos que ir viendo cómo tenemos la superficie donde cocinamos los alimentos, cómo estamos nosotros al momento de cocinar los alimentos. Vemos que los niños andan jugando y se meten todo a la boca y andan las manos sucias. No educamos al niño. Recordemos que la primera escuela es el hogar y a los niños los tenemos que educar aún desde pequeño que es importante el lavado de manos antes de ingerir alimentos, después de ingerir alimentos, antes y después de salir del inodoro o hacer sus necesidades básicas. Incluso las superficies de los vasos, antes de consumir el agua, tenemos que limpiarlo. Ahora, por ejemplo, hay amas de casa que preparan los alimentos. Usted nos decía que es importante la forma en que nosotros preparamos los alimentos. Por ejemplo, hay amas de casa que prefieren, y no les echo la culpa, pues tal vez es su manera de cocinar, prefieren cocinar antes de bañarse. ¿Qué recomienda usted, por ejemplo? Usted sabe que Cocinar cuando nos, antes antes de de bañar. bañarnos tenemos la ropa que dormimos, quizás hasta nos babeamos en la cama y tenemos los gérmenes en la camisa, andamos con el pelo desgreñado, pues en el caso de las mujeres. Es recomendable bañarse primero antes de cocinar los alimentos. Lo recomendable es bañarse primero, pero en el caso que yo no me voy a bañar porque tal vez no tengo el hábito, lo menos que yo tengo que hacer es el lavado de mano, incluso hasta el antebrazo, porque cuando nosotros preparamos los alimentos, nuestra superficie, la superficie tocan los brazos. Entonces, el lavado de mano, bien, el amarrarse el cabello para evitar que caigan cabellos sobre Claro. la comida. Si ando con gripe, incluso Un lo tapaboca. mejor es o andar con una mascarilla o en su defecto, por último, ya no Kleenex, papel higiénico, me limpio mis narices, la boto, me lavo las manos, me limpio mi nariz, la boto, me lavo las manos. Así no solamente prevenimos enfermedades diarreicas y también prevenimos enfermedades por alimentos contaminados, intoxicación alimenticia, también nosotros prevenimos brotes de enfermedades respiratorias, brotes de neumonía, venimos previniendo un sinnúmero de enfermedades que incluso pueden venir a enmascarar enfermedades que pueden ser mortales. Ahora, doctora, en lo que usted tiene de experiencia, ¿se han registrado brotes por intoxicación alimentaria? Y en el caso de que, ¿por qué no? ¿Por qué ha sido? La verdad que lo que yo tengo de estar trabajando al ministerio ha sido muy poco los brotes que yo he visto, pero los brotes que yo he logrado tener la experiencia de estar ahí han sido por brotes en actividades masivas, ya sean en boda y en 15 años. Personas que preparan grandes magnitudes de alimentos no tenían buenas condiciones higiénico-sanitarias, probablemente la carne no tenía buen almacenamiento. O bien los embutidos que le echaron al arroz de piñata, al arroz chino, no venían con buenos niveles de refrigeración, ya venían contaminadas y después lo consumieron masivamente la población. Y Importante. encontramos que hasta 30, 40, 50, 60 personas están con diarrea y vómito posterior a la ingesta del alimento. Eso es una intoxicación La alimenticia. medida, doctora, que podemos tomar, por ejemplo, hay personas que van al mercado, miran a legua que un producto no se les pierden, sobre todo a las amas de casa ya con mayorcita. No se les pasa si le meten una carne vieja.
ya saben distinguir entre una carne fresca y una que recordemos que ese debería ser un hábito para todos los nicaragüenses, el reconocer cuando la carne realmente ya tiene mucho tiempo de estar almacenada a la carne de corte reciente. Los alimentos como la carne, el pollo, que son alimentos sensibles a la temperatura, tienen cuando los niveles de temperatura no son los óptimos, tienden a ponerse verdosos. Cuando usted mira un alimento, carne, por ejemplo, pollo, carne, res, cerdo, que tiene un aspecto terroso, verde, que tiene el olor no es particular al olor normal del pollo, no consuman ese pollo. A veces muchas personas, por las mismas condiciones económicas que a veces tienen, pueden, vienen, lo compran porque no, pero o sea, se me acaba de poner así y lo consumen. Ahí son las intoxicaciones. Ok, doctora, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir conversando sobre este tema. También en los supermercados hay que tener cuidado con la fecha de vencimiento. Muchos nicaragüenses no acostumbramos a ver la etiqueta del vencido del producto y llevamos sobre todo los lácteos. A mí ya me ha pasado, me imagino que a muchos también nos ha pasado de que tomamos por ejemplo, la bebida de cacao, la leche, y cuando la destapamos tiene un sabor todo feo, pues. Entonces hay que tener también esta medida, pero eso lo vamos a estar hablando cuando regresemos de la siguiente pausa. Usted no le cambie de canal porque estamos conversando sobre las medidas preventivas para prevenir las intoxicaciones alimentarias. Ya regresamos. Nicaragua linda, el corazón del cielo late por las victorias. Entre 2007 y 2018, 222.446 hogares se han incorporado al servicio de agua potable y 168.264 familias al servicio de alcantarillado sanitario. Para este 2019, estaremos sumando 30.310 hogares al servicio de agua potable y 33.360 al servicio de alcantarillado sanitario para seguir creciendo en la cobertura de los servicios de agua y saneamiento. Nicaragua, 40 Revolución. 2019, para nuevas victorias.
Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Estamos conversando sobre las medidas preventivas para prevenir las intoxicaciones alimentarias. Tenemos como invitada a la doctora Mar Ekaterin Lanzas, quien es personal médico del Centro de Salud Francisco Buitrago, ubicado en el distrito número 4 de Managua. Una doctora con nombre alemán, ¿verdad? Alemán. Doctora, estábamos hablando de qué son las intoxicaciones alimentarias al inicio del programa. Le decía yo que hay personas que no tenemos la costumbre de revisar las etiquetas cuando vamos al supermercado. Ya usted me avanzaba y me decía que los productos lácteos son uno de los productos que debemos de tener más cuidado al momento de comprarlos. ¿Qué otros productos también debemos de vigilar con buen ojo cuando vamos al supermercado? La verdad es que todos los productos deberían de ser supervisados antes de ser consumidos. Lo menos que yo tengo que hacer es revisar la etiqueta, cuándo fue la fecha el lote en que se estuvo este alimento procesado y también la fecha de caducidad o fecha de vencimiento. Los alimentos más vigilados o los que tenemos que debemos de tener mayor cuidado son las carnes, los pollos, las aves como tales, las carnes, las aves, los mariscos, delicadísimos los mariscos, los lácteos y sus derivados. Cuando hablamos de derivados estamos hablando queso, crema, mantequilla, yogur, margarina, quesillo, queso crema, todas las variedades de quesos que tenemos, la crema ácida, la crema descremada y todas sus variantes. También tenemos las legumbres, importante, las legumbres como el repollo y la lechuga, hay que tener mucho cuidado con ellas y el brócoli. También tenemos que tener mucho cuidado con los embutidos y enlatados, fundamental. El Ministerio de Salud siempre cuenta con el Departamento de Salud Ambiental e Higiene. Este departamento contamos con recursos capacitados para ir a los establecimientos para inspeccionar cada uno de los establecimientos, valga la redundancia. Ahorita que nosotros estamos en periodo de vacaciones, que vamos a entrar en periodo de verano, Semana Santa, que la gente va a los balnearios, el Ministerio de Salud ya desde mucho antes empieza un plan de supervisión a todo establecimiento, pulpería, venta, supermercado, restaurante, sobre todo en las áreas de mayor afluencia, ya sea los balnearios, ya sea piscina, bares con piscina, para ver qué tan acta es de consumo esta comida que le están dando a nuestros visitantes. Recordemos que nosotros no podemos ver a los visitantes como visitantes o como el que se va a ir a bañar, sino como un potencial paciente que se me puede enfermar a mí. Ahora, ¿cada cuánto ustedes como Ministerio de Salud, me imagino cada departamento de inspección ambiental de cada unidad de salud, cada cuánto realiza esa inspección a estos centros, estos mercados, estos supermercados o lugares donde la gente vende comestibles, es decir, comida para la población? Nosotros tenemos que hacer por lo menos una supervisión al mes a estos establecimientos. Recordemos que incluso para que estos establecimientos puedan ser funcional, funcionen como distribuidores de alimentos que procesan los alimentos ahí incluso para el consumo de las personas, tienen que contar con algo que se llama licencia sanitaria. Eso. La licencia sanitaria cumple distintos parámetros que incluso los procesadores y los manipuladores de alimentos se le hace un sinnúmero de exámenes como el hisopado de dedo, el hisopado de faringe, el VAR, que es un examen para descartar tuberculosis, para ver que las personas que manipulan los alimentos sean personas que tengan buena salud. Incluso coprocultivo le hacen a estos pacientes. Se les tiene que pedir a estos trabajadores coprocultivo para ver si no tienen variedades de parásitos que pueden ser transmitidos los huevecillos a través de las manos. ¿Qué otro requisito le pedimos a estos establecimientos? Que tengan una vestimenta adecuada ante la preparación. Va desde el gorrito, una suboca o mascarilla, su delantal, que cumpla todos los parámetros para que el alimento de consumo humano sea apto realmente y que no tengamos potenciales brotes de enfermedades, como bien lo decimos, intoxicaciones alimentarias. Algo importante, doctora, que dijo la ministra la semana pasada. Ella habló de un informe, bueno, el INTUR iba a estar pendiente de que en todo balneario hubiera agua
agua potable limpia. El MINSA estaba a cargo de la inspección higiénico-sanitaria. Ya me habló de los parámetros que ustedes hacen o la vigilancia que ustedes hacen a los puestos donde venden comida, a los restaurantes. En el caso de los balnearios, estamos al aire libre, ¿verdad? Tal vez es distinto la inspección en un lugar donde las condiciones son cerradas, pero en un lugar donde es más abierto que otra, ¿qué medidas pueden observar ustedes como personal del MINSA para garantizar esas buenas condiciones de los alimentos y bebidas? Recordemos que aunque estén en los balnearios, siempre va a haber un área de cocina. Uh-huh. Y esa área de cocina es la que más vamos a supervisar. Que ellos cumplan todos los parámetros, desde el alimento, la vestimenta, hasta que porten su certificado de salud. Recordemos de que el Ministerio de Salud trabaja interinstitucionalmente, no trabajamos de la mano, trabajamos solo, vamos de la mano de la alcaldía, estamos de la mano del Ministerio de Turismo, estamos todos de las manos, unos con otros, trabajando en pro del bienestar de la población. Si vamos a tener vacaciones, que sean vacaciones en paz, ¿verdad? Incluso este proceso de estar aquí en el canal es parte de este plan, de que desde los medios de comunicación le demos educación a la población. Entonces, hacemos, aunque sea en la playa, aunque sea en la orilla del lago, aunque sea en la orilla de la laguna, ahí vamos a estar supervisando los establecimientos y que estos cumplan con sus parámetros necesarios para que sean unos buenos distribuidores de alimentos para consumo humano. Esto incluye también a los vendedores ambulantes, porque por ejemplo hoy, para ir terminando, el INTUR, el MEFCA y el INIFON estaban lanzando el Plan Verano de Amor Semana Mayor 2019, en el que el INIFON decían que los distintos destinos turísticos y balnearios van a estar abiertos gratuitamente a todos los veraneantes que quieran ir, y también incluso a los comerciantes, pues esos vendedores de comida que llegan y pues con el objetivo de ganarse la vida. En el caso de estos tipos de personas que se ganan la vida, ¿cómo es la vigilancia que ustedes realizan? Recordemos que el gobierno también está de cara para promover los pequeños negocios. Correcto. Para promover que la población, su economía sea autosostenible. Sí. Entonces nosotros no es que vamos a venir a poner solo trabas y trabas, sí, y sí, trabas, sí. Para que ellos no ven. Pero sí, lo mínimo es darle consejería. El mismo INTUR con el Ministerio de Salud está reclutando a estos vendedores ambulantes para que les demos consejerías, charlas educacionales, para que ellos puedan ser proveedores de alimentos sanos también. Ok, le agradecemos, doctora Mary Catherine Lanza, ya me lo aprendí su nombre, parte del equipo médico del Centro de Salud Francisco Buitrago, que nos estaba dando las medidas preventivas para prevenir las intoxicaciones alimentarias, a propósito que ya estamos en la temporada de verano y no necesariamente las personas van en Semana Santa a la playa, sino previamente y posteriormente. Así que a tener mucho cuidado con los alimentos que preparamos en casa y que compramos al momento de salir a las calles. Le agradecemos, amigos televidentes, su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerda que prevenir también es salud.